Bienvenidos, bienvenidas a este foro sobre seguridad y justicia que exponen los partidos políticos en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recordemos que esto es un espacio de varios foros en los cuales los candidatos y candidatas a cargo de elección popular estarán dando a conocer sus puntos de vista sobre los temas relacionados a justicia y seguridad. Esta es una actividad que ha sido realizada o está siendo llevada a cabo por el Observatorio Político Voz y Voto Honduras 2013 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dentro de pocos instantes los invitados van a estar exponiendo este tema y hay invitados del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Alianza Patriótica Hondureña, del Partido Anticorrupción, del Partido Libertad y Refundación y el resto de partidos políticos que van a contienda electoral el 24 de noviembre de este año. ¿Qué soluciones ofrecen los partidos políticos en el tema de seguridad y justicia? Sobre esta pregunta se basará todo este foro y obviamente van a tener el tiempo cada uno de los participantes para dar a conocer sus puntos de vista sobre los mismos. También el Instituto Holandés Multi-Party Democracy es uno de los que está apoyando este tipo de foros. Vamos a pasar de inmediato con Yuri Mora, que es el moderador de este foro. El posgrado latinoamericano de trabajo social PLATS y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UTPATS, sean todos y todas bienvenidos. Como primer punto, vamos a escuchar al doctor Ramón Romero, que es el director de vinculación de la Universidad Nacional, quien tiene las primeras palabras esta mañana. Doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se siente en la plena responsabilidad de convocar a la nación en distintos momentos para discutir sobre problemas fundamentales en la vida del país. En este momento que estamos abocados a una campaña electoral, la universidad ha considerado necesario el convertirse en una plataforma de diálogo para que las distintas fuerzas políticas que aspiran a ejercer control sobre el Estado puedan presentar opciones y hacer planteamientos sobre temas específicos. El primer foro que se desarrolló fue el foro sobre temas económicos. Hoy, en este segundo, vamos a trabajar sobre los temas de seguridad y justicia. En este proceso nos honra contar con la colaboración del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. La sociedad hondureña ha venido manifestando preocupaciones alrededor del tema de seguridad desde hace bastante tiempo. En el año 2008 se realizó por primera vez la encuesta sobre cultura política realizada por un conjunto de instituciones, entre las cuales destaca como institución financiera el AID y como institución técnica ejecutora la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos. Este estudio sobre cultura política se ha venido haciendo en los años 2008, 2010 y 2012. Y de manera consistente, en esas tres entregas, la actitud de la población respecto a los problemas que más la afligen ha señalado el tema de seguridad. Y lo ha señalado en las tres encuestas como el problema que más le preocupa, junto con el problema económico de la pobreza y el desempleo. Pero repito, de manera consistente, el tema de seguridad es el que más preocupa a nuestra población. Quizás porque en un país en donde inveteradamente se han vivido condiciones
de vulnerabilidad económica, pero no la vulnerabilidad en tema de seguridad que ahora vivimos, esta situación resalta de manera más notoria. Luego, la universidad se ha involucrado de manera también muy dedicada desde que inició su proceso de reforma a trabajar en el tema de seguridad y en el tema de justicia. Hemos realizado aportes que han sido bien recibidos de parte del Estado. Así, por ejemplo, uno de los aportes sustantivos fue el señalar la necesidad de desarrollar el proceso de reforma al interior de la policía, al interior del Ministerio Público y al interior del Poder Judicial. En el primero de los casos, la gestión universitaria, junto con el Estado, el resto del Estado, llevó a que se creara la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Luego, se creó en condiciones muy cercanas en el tiempo la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Se ha desarrollado el proceso de intervención del Ministerio Público en el cual la universidad ha dado un acompañamiento. Luego se ha incidido desde distintas perspectivas respecto a la necesidad de impulsar también la reforma en el sector judicial. Vemos que hay iniciativas que se están tomando que constituyen iniciativas esperanzadoras. Sin embargo, esperamos que sea la realidad quien confirme si tales iniciativas son generadoras del bienestar que en ellas estamos esperanzados. Luego, uno de los aportes decisivos de la universidad en materia de seguridad es la generación de conocimiento. En este proceso de generación de conocimiento, muchos estudios se han hecho sobre los temas de seguridad, estudios desde las perspectivas sociológica, antropológica, social, económica, pero además, de manera relevante, desde el año 2005 creamos el Observatorio de la Violencia, que después se convirtió en el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, y que constituye en la actualidad el gran referente nacional e internacional en términos de medición de la violencia en el país. Las cifras que el IUDPAS nos entrega de manera periódica, que por cierto hoy se va a suceder dentro de un par de horas una nueva entrega de datos, pues estas cifras, digo, han estado a la base para el desarrollo de acciones tanto desde la ciudadanía como desde el sector público. La comunidad internacional cooperante y los países amigos de Honduras también consideran que los datos que proceden del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad son lo suficientemente confiables como para poder fundar interpretaciones y acciones respecto al tema de la inseguridad en Honduras. Incluso recientemente y de manera poco explicada en términos racionales, se puso en duda la veracidad de la información del IUDPAS. Funcionarios de nuestra universidad, con la rectora a la cabeza, se reunieron con el secretario de Seguridad para explicar la metodología por la cual nuestra universidad recoge y procesa la información. Y quedó evidenciado que la metodología hace que la información del IUDPAS sea confiable. De manera que
se constituye en uno de los aportes muy importantes que nuestra universidad está haciendo y se mantendrá en él. Con este foro, nosotros estamos aspirando a que se den a conocer planteamientos, pero que al mismo tiempo estos planteamientos sean recogidos por nuestra comunidad académica para el análisis, para poder inferir a partir de ellos la posibilidad, la viabilidad y la confiabilidad que cada uno de ellos pueda tener. Además, el apego a la condición democrática con que debe manejarse la perspectiva de seguridad. La universidad no participa de la idea de que la seguridad tiene que darse en condiciones de restricción de la libertad. Al contrario, consideramos que la libertad debe posibilitar el debate y la discusión que hará efectivas políticas reales y correctas en el tema de seguridad. Con esa perspectiva, nos lanzamos entonces a este esfuerzo en el que acompañamos a nuestra sociedad. Agradecemos la presencia de candidatos y representantes de candidatos de los distintos organismos políticos que esta mañana nos acompañan, y esperamos que este diálogo que hoy está iniciándose va a arrojar posiciones para todos. Esperamos que la universidad se enriquezca, que la sociedad se enriquezca, pero también que nuestros interlocutores se enriquezcan, que de aquí los candidatos y candidatas y quienes van a presentar posiciones puedan también aprender, y que podamos desarrollar distintas perspectivas sobre seguridad que se basen en una dimensión mucho más objetiva y que además haya un acercamiento entre las distintas perspectivas. Al fin, el país va a ser cogobernado, no va a ser gobernado, no debiera ser gobernado por un solo sector frente a los demás. Debemos aspirar más bien a que se den condiciones de plena inclusión y de consenso. Y en ese sentido, pues el aporte de la universidad va a ser siempre para el llamado a la sensatez, el llamado al consenso, y que los aportes que los distintos organismos políticos puedan presentarnos tengan perspectivas de acercamiento para lograr una visión mucho más unificada sobre la seguridad pública. En esas condiciones, agradecemos la presencia de ustedes y demos inicio al foro. Muchas gracias. Gracias al doctor Ramón Romero, que es el director de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a dar paso entonces ahora a los representantes de los diferentes partidos políticos que van a estar acompañándonos en la mesa principal. Está por el Partido Anticorrupción Rafael Virgilio Padilla. Por el Partido Liberal está el señor Osman Aguilar. Por el Partido Nacional, el señor Rodolfo Zelaya. Por el Partido Libertad y Refundación, la señora María Luisa Borjas. Por la Alianza del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, FAPER, Ángel Arguijo. Por la Alianza Patriótica, el señor José Martínez. Y por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Carlos Padilla Velasco. En este momento entonces vamos a dar la palabra a los panelistas. Ellos tienen 5 minutos para hablar sobre este contexto. Y vamos a dar entonces la palabra al Partido Alianza Patriótica. El señor José Martínez va a hacer uso de la palabra a los 5 minutos. Muy buenos días, damas y caballeros. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes algunos aspectos generales
en cuanto a seguridad y justicia. La seguridad y la justicia son un bien público que son tan amplios e integrales como es la persona humana, los bienes y las actividades públicas y privadas. La seguridad sigue siendo uno de los temas claves y más preocupantes dentro de la agenda nacional y presente en las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular. El partido Alianza Patriótica Hondureña enfoca el problema de la inseguridad de manera integral, dándole la prioridad a la persona humana. Es decir, existe la necesidad de una seguridad ciudadana, de una seguridad jurídica, seguridad alimentaria, seguridad en salud, en educación, seguridad social, seguridad en la inversión, etcétera, etcétera. Pero también se necesita una seguridad preventiva ante fenómenos naturales, ya que Honduras es uno de los países del mundo con mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales. Soslayamos la defensa nacional como una ejecución, porque es parte de la seguridad. Y desde ya existe, desde 2005, ya las políticas enmarcadas dentro del libro blanco de la defensa nacional. La Alianza Patriótica Hondureña sostiene que se debe combatir de manera preventiva las causas de la inseguridad a corto, mediano y largo plazo, de manera continua y sostenible. Estas causas, solo mencionaré algunas. La corrupción generalizada, la impunidad, la inequidad, la pobreza extrema, escasez de empleo, falta de oportunidades, escasa educación, salud, insuficiencia de servicios básicos, familias desintegradas, pérdida constante de la práctica de principios y valores, administración pública más orientada a satisfacer intereses personales y de grupos élites. Y respeto también a los derechos humanos, etcétera. Esta situación podría mejorarse progresivamente con la aplicación y ejecución continua de la visión de país, plan de nación, a través del cumplimiento de los planes de gobierno, en especial del Plan de Desarrollo Nacional. Simultáneamente, y ante este mosaico de amenazas, riesgos y vulnerabilidades anteriormente dichos, debemos luchar de manera conjunta y constante para reprimir el crimen organizado, la violencia, la delincuencia común y la narcoactividad, formulando, determinando y ejecutando la Política Nacional Integral de Seguridad Pública, producto del consenso de diferentes sectores de la sociedad y del gobierno. De inmediato debemos ir eliminando o reduciendo los factores que obstaculizan la formulación y ejecución participativa de políticas públicas integrales de convivencia y seguridad ciudadana, tales como algunos, la desconfianza de la población en las políticas públicas, la falta de compromiso, voluntad política, la falta de denuncias por miedo de la población y también miedo de los operadores de justicia, etcétera. La politización partidaria del tema seguridad también es un factor que atrasa. Finalmente, debemos continuar con el reordenamiento y adecuación de toda la administración pública para reducir la corrupción en todas las instituciones del Estado, en especial de los operadores de justicia. Esto como un inicio, pero debemos lograr el sostenimiento de un verdadero Estado de Derecho que crezca en democracia, en libertad,
respetando los derechos humanos para el logro de la justicia social y la convivencia pacífica. Gracias. Muchísimas gracias al representante del Partido Alianza Patriótica. Damos paso entonces al representante del Partido Liberal, el señor Osvan Aguilar. Recordando siempre estar pendiente del semáforo y del tiempo, ¿verdad? Buenos días, damas y caballeros. Mi agradecimiento al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, así como a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los demás entes involucrados en este foro. El Partido Liberal de Honduras tiene una propuesta de una política integral de seguridad ciudadana en la que participan principalmente los tres entes operadores de justicia: la Policía Nacional a través de la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia con sus juzgados. Pero también deben involucrarse otros entes e instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, solo en aquellos casos que el territorio a ocupar o el caso lo amerite. Por ser parte del Estado, también las Fuerzas Armadas deberán en su momento participar no solo en la represión del delito, sino también en la prevención. Pero además debemos involucrar a la ciudadanía y principalmente vamos a involucrar a los alcaldes, vamos a involucrar a las corporaciones municipales, que son los que más y mejor conocen el flagelo o el tipo de delito que son víctimas sus comunidades. Eso a través de un mapeo eficiente del delito que será alimentado no solo por las autoridades en materia de seguridad, sino también por el mismo pueblo, por el mismo ciudadano, a través de una página y de un call center. Tres ejes fundamentales. La primera, depuración y dignificación de la carrera policial. La segunda, le vamos a devolver al Ministerio Público su operatividad. Y la tercera, como ya lo mencionaba antes, es empoderar a los alcaldes y a su corporación municipal para que también ayude al combate de la delincuencia en sus municipios. Y quisiera desarrollar, por economía de tiempo, este tercer último pilar. Nosotros tenemos la concepción de que los alcaldes únicamente deben tapar baches o estar pendientes del ornato de la ciudad, cuando en realidad tenemos ejemplos a nivel mundial que quien les ha devuelto la paz a las ciudades cuando en su momento se han vuelto las más peligrosas del mundo son sus alcaldes. Y podríamos mencionar el caso de Bogotá, cuando fue la ciudad más peligrosa del mundo, la voluntad política y decisión y acompañamiento de las Fuerzas Vivas con el alcalde Antana Mocus le devolvieron a Bogotá la paz y la tranquilidad a través de la implementación de la ley zanahoria y el desarme general de la ciudad de Bogotá. Podríamos citar también el ejemplo de New York, cuando fue la ciudad más peligrosa del mundo, su alcalde Rudolf Giuliani, a través de la cero tolerancia y la recuperación de los espacios públicos, le devolvió a la ciudad la paz y la tranquilidad, rebajándole un 70% el índice de criminalidad. Se preguntarán, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya hay dos instrumentos que son ley en este país, pero que no se están aplicando en forma correcta. Número uno, la policía municipal. Ya tienen ese instrumento los alcaldes y las corporaciones municipales. El problema es que no hay presupuesto para ejecutarla. Pero también es instrumento y ya es ley la tasa de seguridad. Dicho sea de paso, para mí es un impuesto porque una tasa tiene que dar una contraprestación de servicio y no la da el Estado. Según los expertos, la tasa de seguridad recoge anualmente 2,000 millones de lempiras. Si nosotros dividimos esos 2,000 millones de lempiras de la tasa de seguridad entre los 8 millones de habitantes, corresponden 250 lempiras por habitante por año. Si diferimos esta cantidad de dinero y se las asignamos a los alcaldes de cada municipio para que lo inviertan específicamente en materia de seguridad, no para tapar baches, no para hacer publicidad, no para aumentar la burocracia, entonces vamos a tener un combate efectivo y podemos multiplicar el ejemplo de New York, el ejemplo de Bogotá. Y si queremos hablar de más ejemplos a nivel regional, Santa Tecla en El Salvador y Puerto Cortés en Honduras. Pongamos el ejemplo de Comayagua. Comayagua tiene 1,200 habitantes por 250
Lempiras por año le tocaría alrededor de los 300 millones. Con 300 millones, Comayagua podría tener una fuerza de policía municipal de 120 hombres. Les cuento, Comayagua cuenta con 60 efectivos de la Policía Nacional para darle seguridad a esta ciudad y a este municipio. Además de eso, el alcalde podría hacer uso de estos fondos en forma transparente, con una veeduría de las fuerzas vivas de la ciudad y de la sociedad civil, que tendrán un monitoreo para hacerlo de forma transparente, donde podrán iluminar los espacios públicos, las calles, las avenidas, y podrán colocar también cámaras. Tengo que llegar hasta aquí por cuestiones de tiempo, y después en el transcurso del foro seguiremos desarrollando esta propuesta del Partido Liberal de una política integral en seguridad ciudadana. Gracias. Muchas gracias al representante del Partido Liberal. Damos paso ahora a la representante del Partido Libertad y Refundación, a la señora María Luisa Borjas. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Gracias a los organizadores y patrocinadores de este evento tan importante. La propuesta de seguridad del Partido Libertad y Refundación se basa en el concepto de seguridad humana. Seguridad humana, que es un concepto integral de seguridad, que además de atender necesidades como alimento, vivienda, salud, educación, etcétera, y sobre todo con énfasis en la atención a los jóvenes, oportunidades de desarrollo personal, tanto educación formal como educación técnica, artes, cultura, recreación, deportes. Además, el concepto de seguridad ciudadana también incorpora resguardos para que el ser humano, que es el centro de atención de la seguridad humana, el ser humano sea protegido por parte de abusos del Estado, o sea, que puedan reclamar sus derechos. En base a esto, tenemos cuatro lineamientos específicos. El primero, que constituye en la desmilitarización de la seguridad. Se debe, en primer lugar, hacer énfasis en la conducción civil, tanto de la defensa como de la seguridad, pero sobre todo la delimitación de funciones de cada una de estas instituciones. Claramente definir que mientras las Fuerzas Armadas deben velar por la integridad territorial, por cuidar nuestras fronteras para que el crimen transnacional no ingrese a nuestro país, la policía velará por lo que es la seguridad interna, por mantener el orden público y sobre todo ese acercamiento con la ciudadanía. Luego, el segundo eje es la transformación de la policía en una verdadera policía comunitaria, una policía de proximidad, como llaman en otros países, cercana al pueblo, donde se mutuamente se apoye y que además sea la ciudadanía la auditoría social de las acciones de esta policía. Naturalmente, de esta forma, la policía tendrá información oportuna y expedita para poder realizar sus operaciones. Luego tenemos la despolitización de los entes operadores de justicia, policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Para esto se ha pensado en que la selección de las personas que van a dirigir estos entes tiene que incluirse mayores sectores de la sociedad y un procedimiento, un método, de manera que puedan evaluarse tanto la capacidad, la trayectoria, el aspecto moral,
de cada uno de los candidatos de una forma anónima, por medio de códigos, para que así las personas encargadas de seleccionar no tengan pues esa inclinación hacia determinado candidato, sino que va a ser específicamente por realmente por capacidad, por desempeño y por honorabilidad. Luego tenemos el fortalecimiento de lo que es la investigación criminal, a fin de evitar la tremenda impunidad que en este momento campea en nuestro país. Y naturalmente, dentro, además de la policía comunitaria, se van a tener las unidades especiales para el combate de aquellos crímenes de que corresponden a lo que es crimen organizado. No se puede soslayar la reacción ante este tipo de delitos. Tiempo. Muchas gracias. Gracias a doña María Luisa Borjas. Los 5 minutos corresponden ahora al representante del Partido Anticorrupción, al señor Rafael Virgilio Padilla. Buenos días. Gracias al NDA por la invitación. Don Ramón Romero, autoridades universitarias, estudiantes. Espero nada más transmitir con suficiente claridad la visión del problema. Creemos que el problema de la seguridad no se puede resolver en su propio plano, no se puede resolver individualmente, sino que el problema de Honduras es un problema integral, general. Si nosotros tratamos de resolverlo integralmente, como sucede ahora mismo, vamos a fracasar, porque va a ser un parcho, un remiendo. Honduras no es solo la seguridad. Honduras es más que la seguridad. Honduras es su cultura, su educación, su juventud, su raza. Honduras es el territorio. Honduras es las municipalidades, muchas cosas. Eso los técnicos le dicen, que el problema no está en un compartimiento estanco, sino que es general. A nuestro modo de ver, el problema fundamental del cual deriva la inseguridad son dos. Primero, el fracaso del Estado en resolver problemas, lo que ha hecho que el individuo tenga una relación especial con el dinero. ¿Por qué delinque la gente? Por dinero. Eso es producto del fracaso del Estado, en que no dan ningún servicio, no nos da educación, no nos da salud, no nos da esparcimiento. Entonces hay una relación del individuo con el dinero que te hace delinquir. A alto nivel, a medio nivel, a bajo de nivel. Nuestra relación con el dinero es desastrosa. En segundo lugar, la democracia. Para hablar de democracia, primero el individuo tiene que ser demócrata en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con los compañeros. Y esta democracia que tenemos individual la transmitimos al Estado, de tal manera que el Estado es un Estado autoritario. Tenemos un Congreso Nacional con una agenda autoritaria. ¿Qué problema la agenda del Congreso? ¿Qué prioridad le damos a la agenda? Es una mentira esa democratización de la agenda. Es una mentira, vivimos en la mentira. Y mientras vivamos en la mentira, para poder sobrevivir vamos a tener que seguir el juego de la mentira. He hablado con amigos, nosotros vemos este problema democrático desde la formación de los partidos.
¿Cómo se eligen y se escogen los candidatos a diputados dentro de los movimientos? Autoritariamente, de dedo. Eso es una, hay que cambiar eso, porque los dueños de los movimientos se convierten en dueños de los diputados. Quiérase o no, es así. ¿Cómo encontramos otro sistema? ¿Cómo encontramos otro mecanismo? Bueno, hay que encontrarlo. Dicen que en otros países es así, pero en otros, si nosotros vemos la planilla actual de candidatos a diputados, no están los líderes reales de Honduras. Son los que estamos ahí, de alguna manera representamos a otros. Y representando a otros, nunca va a haber una representación popular real. Entonces hay dos realidades: la realidad verdadera y la realidad del papel. Y hay que hacer un esfuerzo por acercar ambas. Volviendo a la seguridad, mientras ese Congreso Nacional controle los órganos de administración de la seguridad políticamente, nunca habrá una esperanza de seguridad. Y ese es el desafío: hacer democracia para que haya seguridad. Mientras no tengamos democracia e individualmente no seamos demócratas, nunca habrá la posibilidad de seguridad, porque los contralores van a actuar condicionados políticamente. Bueno. Bien. Gracias a don Rafael Virgilio Padilla. Damos paso entonces al señor Ángel Arguijo. Él es el representante de la Alianza entre el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, FAPER, y también la Unificación Democrática, UD. Buenos días. Un honor compartir escenario con personajes de muy alto calibre en este país para hablar de este tema. Estamos acá efectivamente representando la Alianza UD-FAPER. Soy un aspirante a diputación. Me pueden hallar en la 142, valga el comercial. Y pueden seguirme en angelarguijodiputado.org. Pueden hallar información relacionada con mi persona y nuestro proyecto. Y en Facebook, Ángel Arguijo Frente Amplio. Al igual que los expositores anteriores, no podemos separarnos de la integralidad de la solución en tema de seguridad. No podemos nosotros enfocarnos en la parte curativa si no vemos la prevención relacionado con este tema. No le puedo pedir yo a un compañero, a un amigo, por las colonias donde he andado, como la Nueva Capital, la Ulloa, Divino Paraíso, Fuerzas Unidas, dejarle un vehículo ahí cargado con pan y hamburguesas y esperar que amanezca sin que nadie me lo haya tocado. Pero también sería injusto crear una represión y empezar a hacer cateos en esas casas para encontrar mis hamburguesas, porque no las encontré en la mañana. Tendría que tocar mi corazón y revisar mi conciencia y pensar que antes de irlos a provocar de esa manera, tengo que llevarles ayuda, educarlos. Es evidente la situación que vive el país, ya lo señalaron ustedes como los promotores, el instituto que promueve esto, la universidad, y el ser humano debe ser el centro de todo trato nuestro. Somos el país de las contradicciones, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros con el país más violento del mundo? Tenemos nosotros a 45 mil individuos que han asesinado a una persona y no se ha podido judicializar, y menos encerrar, y mucho menos rehabilitar para una reinserción a la sociedad. Eso nos está generando 200 mil muchachos que están huérfanos, que están ahí como caldo de cultivo en las calles. Me está dando 50 mil viudas que no tienen una consolación de parte del Estado. En el Frente Amplio pensamos que esos números que yo mencioné en este momento deben ser la prioridad de atención, porque cuando un Estado no es capaz de cuidar a su ciudadano, pues yo pienso que debería renunciar. Disculpen la crítica. ¿Qué sucede? La seguridad humana, Honduras sigue presentando esas estadísticas que son espeluznantes. Y resulta ser que no nos hemos desprendido de la historia desde 1824, cuando se instaló la primera constituyente, y luego Dionisio de Herrera tomó poder. Desde ahí venían ya las conspiraciones y no nos hemos detenido eso. Mientras no se democratice la democracia tipo Honduras,
mientras nosotros no dividamos la sociedad en los verdaderos segmentos, como ser que la seguridad tome una prioridad en medio de la sociedad y que sea el pueblo el que se involucre en estos temas, nosotros no tendremos solución, porque siempre habrán núcleos interesados y núcleos de poder que la manejarán a su manera, a su conveniencia. Por lo tanto, yo no puedo irme con mis hamburguesas a la colonia donde fui y después justificar un cateo porque me han dañado a mí, ¿verdad? Un pueblo que está hambriento es un pueblo que no es gobernable, ¿verdad? Así que nosotros tenemos en el transcurso del foro, esperamos hacer el planteamiento de la división que nosotros haríamos, proponemos los circuitos de seguridad donde la población será la que ayudará para ese control social. Muchas gracias. Uno a uno. Ok, seguidamente el señor Carlos Padilla Velasco en representación del Partido Innovación y Unidad Demócrata PINU SD. Muy buenos días, miembros de la mesa principal, la autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, invitados especiales y asistentes en general. Que la causa principal de la inseguridad en Honduras y de todos sus efectos colaterales no es el modelo ideológico o el modelo social, porque en la medida que cambiemos el modelo ideológico o el modelo social, pero sigamos manteniendo los mismos actores con naturaleza corrupta dentro de la administración del Estado, nada va a cambiar más que simplemente cambiar la escenografía, y la misma obra de teatro es la que será vista por años venideros. Es por ello que el PINU Socialdemócrata propone una verdadera política de seguridad humana integral que pasa por diferentes ejes, comenzando por la seguridad personal, que incluye darle al individuo libertad de acción, de movimiento y sobre todo de pensamiento. Una seguridad jurídica que ampare las reglas claras del juego para atraer nuevamente la inversión nacional e internacional al territorio hondureño y con ello generar oportunidades diversas para toda la población que en este momento está escasa de oportunidades. Una seguridad social que incluya la universalidad de los derechos de este beneficio para toda la población hondureña, pasando necesariamente por un combate frontal a la evasión fiscal, endureciendo las penas para que todos podamos tener acceso a una seguridad social universal basada en una igualdad de obligaciones también de todos para con el Estado. Una seguridad laboral que devendrá en igualdad de oportunidades para todos los interesados, atrayendo, como dije antes, la inversión privada internacional y nacional a través de la seguridad jurídica. Una seguridad comunitaria que pasa por la integración de una policía de este carácter comunitario, donde pueda haber interacción permanente con los miembros de la comunidad e un flujo de información también eficiente para combatir el delito, no solamente en la vía represión, sino que también en la prevención, porque tiene que haber una política en doble vía. No podemos permitirnos el lujo de seguir siendo apagaincendios del momento en Honduras, que eso es lo que hemos hecho por falta de verdaderas políticas públicas eficientes, no solamente en materia de seguridad, sino que en todos los campos de la administración pública. Aquí queremos tratar de inventar la rueda cada 4 años y hacer que lo que hizo el anterior no valga, porque simplemente vamos detrás de una posición partidaria y demagógica. Tenemos que trabajar en base a las necesidades de Honduras y no de una bandera ni de un partido. Una seguridad educativa que brinde una verdadera calidad de educación pública, que es la mayoría de nuestros alumnos, que la necesitan y urgen de ella para poder ser mejores hijos de Honduras y darle un servicio a la patria a futuro. Y una seguridad ambiental que se fije en la prevención de desastres naturales que tanto daño le hacen al país, como cuando vemos que se inundan los mercados porque no se controla el aspecto de los desechos sólidos, no se genera prevención en los ríos, en los vados, para que no existan desbordamientos, y tenemos que dar también una calidad de ambiente para todas las generaciones y para toda la población hondureña. Hoy más que nunca es necesario recordar una frase que dijo el señor Ramón Rosa hace más de 150 años, que no podemos permitir que siga siendo una realidad en Honduras, y es que la ingratitud de la política hondureña ha sido alejar del poder a hombres de pensamiento
y bendecir advenedizos, demagogos virulentos y farsantes. No lo sigamos permitiendo más, por favor, por el bien de Honduras. Muchas gracias. Gracias al representante del PINU socialdemócrata. Y finalmente, en este primer segmento vamos a dar paso al representante del Partido Nacional, al señor Rodolfo Zelaya. Muchas gracias por la oportunidad. Nuestro partido, que encabeza Juan Orlando Hernández, ha estado trabajando fuertemente para dar seguridad. Han existido críticas, pero hemos tomado decisiones valientes, que nuestra Honduras el día de hoy está viendo resultados. Por sus hechos los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, decía el hijo de un humilde carpintero. Y dentro de las leyes que hemos hecho, la ley de extradición, ley de extinción de dominio, entre otras que son lucha frontal en contra de la delincuencia, la depuración policial, la depuración del Ministerio Público, la depuración de la Corte Suprema de Justicia. Son algunos hechos de los que nosotros hemos actuado en este gobierno. Y todo esto se debe a causa y efecto. Miramos la causa de por qué se pasaban tantos delitos en Honduras. Miramos las leyes, las revisamos, qué es lo que había que reformar, pautamos la ruta crítica de qué habíamos de aprobar también. Y se hizo. Y todavía faltan algunas leyes por aprobar para poder transformar, porque no solamente hacer leyes, sino que también es pautar y decir, vamos a transformar una estructura de Estado que no ha estado funcionando. Miramos el contexto nacional, el contexto internacional, y tomamos esas decisiones que ningún otro gobierno lo había hecho. Hoy podemos decir muchas cosas, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El valor de adoptar esas medidas, nadie, absolutamente nadie, ni lo había hecho, ni lo había dicho. Por lo tanto, es importante saber dónde estamos parados. No es un juego la seguridad, no es un juego de palabras. Aquí son vidas las que están de por medio. Y nosotros hemos tenido la valentía de hacerlo y vamos a tener la valentía de seguir adoptando medidas que vengan a beneficiar a la población hondureña. Faltan algunas leyes por aprobar, como le mencionaba. Y nosotros hemos hecho una ruta crítica de poder transformar nuestro país y sabemos para dónde vamos. E invito a todos a que miremos el plan de gobierno de nuestro candidato Juan Orlando Hernández el día de hoy en la noche, que va a ser transmitido en los diferentes medios de comunicación. Un plan estructurado, un plan con ideas, un plan con una ruta crítica clara y definida. ¿Cómo va a tener un financiamiento? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a adoptar? E invito al resto de candidatos que hagan lo mismo, que presente un plan de gobierno estructurado y debidamente sustentado para no poder engañar a la población hondureña. Creo de que Juan Orlando es claro cuando él dice, voy a hacer lo que tenga que hacer para darle seguridad a mi país. Y lo dice porque dentro del plan de gobierno es un eje transversal. Es un eje transversal que viene el tema de seguridad, que cruza todas las decisiones del gobierno. Y los invito de nuevo para que lo miremos. Nosotros, dentro del plan de gobierno de Orlando, tenemos varios ejes en el tema de seguridad. Depuración de todos los órganos de justicia, como lo había mencionado. No solamente lo estamos prometiendo, lo estamos haciendo. Es más, desaprobamos la conducta administrativa del director y subdirector de la carrera policial porque no están accionando como se debe. Estamos trabajando, vamos a traer la depuración en la recuperación del territorio. Donde existe delito, donde existe narcotráfico, donde existe la delincuencia, tenemos que recuperar esos espacios, los espacios que le pertenecen al pueblo honrado y trabajador de nuestro país. Proteger y combatir. Proteger a la ciudadanía y combatir el delito. Esto es un eje fundamental en lo que corresponde al plan de gobierno de Orlando. Vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas y respuestas en tres diferentes ejes. Primero, lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, posteriormente con el sistema de justicia
y en el tercer bloque lo que es la reforma, el sistema de control y depuración del sistema de seguridad y justicia. Para esto vamos a tener únicamente 1 minuto con 30 segundos y cuando el semáforo esté en amarillo quiere decir que quedan 30 segundos nada más. Sabemos que muchos de los partidos políticos han traído su equipo en el tema de seguridad y ellos pueden designar a quien consideran oportuno que sea el que responda la interrogante. Por eso fue que pusimos también un sillón extra al final del estrado. Muy bien, entonces vamos en el orden y después vamos a empezar desde el último hacia el primero para tratar de hacer más equitativo y transparente lo que es el sorteo de las interrogantes. Pasamos entonces con la primera persona. La pregunta es la siguiente. El delito de extorsión se ha convertido en un grave problema de la seguridad en el país, que afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general. Voceros de la Fuerza Nacional Antiextorsión han confiado que cada 12 horas, o sería confirmado, se presenta una denuncia de este ilícito en sus oficinas. ¿Qué medidas piensa emprender su administración para enfrentar y frenar este delito? Hemos estudiado desde la plataforma de la Alianza Patriótica el fenómeno de la extorsión y en las proyecciones que estamos manejando nos damos cuenta que los hondureños estamos pagando más de 4.500 millones de lempiras al año en materia de extorsión. Este es un delito que nace inicialmente desde las cárceles hondureñas y que se convierte hoy por hoy en uno de los principales flagelos que el pueblo está sufriendo. Queremos decir que el espacio de la impunidad en función de esta materia hace que cada día más aparezcan el tema de la extorsión, inclusive a niveles de las escuelas, donde jóvenes de 12 años están extorsionando a sus compañeros. En materia de solución, tenemos que consolidar y reformar leyes y reglamentos vinculados al combate de este flagelo. Hay estrategias y tácticas como, por ejemplo, publicar voces de extorsionadores de los cuales la autoridad tiene cualquier cantidad para poder dar en el sentido de una recompensa a quien puede identificar este tipo de voces y poder judicializar cada uno de estos casos. El delito de la extorsión es mucho más profundo para poder resumir una serie de acciones tácticas y estratégicas que se requieren. Pero creemos que en función de esas tácticas y estrategias podemos hacer retroceder ese fenómeno. Gracias. Muchísimas gracias. En diciembre del año 2011 fue aprobada por el Congreso Nacional la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas como una medida para enfrentar los delitos de crimen organizado. Esta ley sería aplicada por una unidad de intervención de las comunicaciones UIC, dependiente de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Qué hará su administración con esta legislación y esta dependencia? 1 minuto con 30 segundos. Bien, el Congreso Nacional, al aprobar esta ley de intervención y escucha de llamadas, pretendía enfocar esfuerzos directamente o principalmente en el tema de extorsión o chantaje, como comúnmente se conoce. Pues para la implementación de este delito es necesario, o la herramienta principal es una llamada telefónica, la cual, como todos sabemos, principalmente salían de los centros penitenciarios. Esta unidad de intervención de llamadas y de comunicaciones no ha dado el ancho, por decirlo así en forma popular, en gran parte y en gran medida porque las compañías que prestan el servicio de telefonía móvil no han comprado el equipo para poder poner a disposición de los jueces y de los fiscales estas intervenciones de llamadas, que también involucran lo que son mensajes de texto y cualquier otra información que se pueda enviar a través de los móviles. Asimismo, las bloqueadoras de llamadas no han podido ser implementadas en los centros penales porque el Estado no se ha dado la tarea de obligar a las compañías telefónicas a que lo hagan. Y también podemos mencionar el caso de la portabilidad numérica, que hace más de 10 meses debería estar implementándose, pero cada día se atrasan más porque no les conviene también a las compañías privadas que entre en vigencia esta portabilidad numérica. Estas acciones en conjunto
y una unidad de intervención y escucha de llamadas eficiente, transparente, pero sobre todo independiente y que no sea utilizada con fines políticos. ¿Puede terminar la idea? Esa vendrá siendo una herramienta muy eficaz, siempre y cuando, le repito, sea de manera independiente, donde estén destacados y supervisados por fiscales y por jueces. Gracias. Bien, muchas gracias. Doña María Luisa Borjas, la tercera interpelante. El porcentaje conjunto de recursos que se destina en el presupuesto al conjunto del Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad alcanza un promedio de 7.9% de ejecución del presupuesto nacional. De ese total, la Secretaría de Seguridad absorbe en promedio un 58%. El Ministerio Público un 13% y el Poder Judicial un 28%. ¿Cuántos recursos cree usted se debe destinar a resolver los problemas de la seguridad pública? Bien, considero que para la seguridad pública debería de ser no la cantidad actual, sino que algo congruente con el presupuesto nacional, que debería de fomentarse más en las labores de prevención, es decir, en gasto social. Debería de ser superior en generar oportunidades, en mejorar las condiciones de vida, en lo que es ausencia de necesidades y de miedos. Ya lo estableció el informe sobre desarrollo humano de 1994 del PNUD, que la mejor forma de combatir la inseguridad es garantizando la ausencia de necesidad y la ausencia de miedos en la población. A mayores índices de calidad humana, menores índices de delincuencia tendremos en nuestro país. Esta administración ha adoptado como medida para dotar de más recursos al sector seguridad la Ley de Seguridad Poblacional, que establece la denominada tasa de seguridad. ¿Qué hará su administración con esa medida y con el cobro de administración de los recursos que recaudan con ellas? Bien, en primer lugar voy a contestar a título personal, como abogado. A nuestro juicio la tasa de seguridad es inconstitucional porque hace algo que se llama confiscación de bienes. La confiscación de bienes no es un impuesto, sino que si yo tengo un patrimonio, me arrancan parte del patrimonio y se lo aplican al Estado. Esta tasa de seguridad, esa confiscación es muy pequeña, pero al final es inconstitucional, por pequeñita que sea, y es un precedente que está en contra de la Constitución. Si somos realmente constitucionalistas, defensores de esa norma fundamental, no la pudiéramos aplicar y la Corte debería fallar en ese sentido. Aclaro que nosotros hicimos el recurso de inconstitucionalidad correspondiente, pero la Corte siempre razona políticamente. Así que es una lucha como contra la tradición, una lucha contra el gobierno. No estoy diciendo que el fondo de la ley de la tasa de seguridad sea realmente perverso, pero es una práctica inconstitucional que debería ser revisada en estricto Bien, derecho. Gracias. Bien, y de esta forma pues llega a su final este foro realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual se denomina Ante los desafíos de seguridad y justicia,
qué soluciones ofrecen los partidos políticos a la ciudadanía. Hemos escuchado una gama de ofertas por parte de los representantes de cada uno de los partidos políticos que se hicieron presentes en esta ocasión. Muchas gracias por haber estado pendientes, muchas gracias por habernos acompañado y les invitamos a que analicen muy bien cada una de estas propuestas y que el día que le toque ejercer el sufragio, pues lo haga con conciencia social apegado a los intereses de la nación.